Llega el tipo donde el veterinario con el perro, un pastor alemán así. Qué buena, doctor. Ajá. Aquí le traigo el perro porque imagínese yo que me estaba bañando con el animal y se me cayó el jabón cuando yo me agaché a coger el jabón. Se me ha enganchado ese perro y tenga para los dulces. Me echó tres. Y yo estoy preocupado, doctor. Dice el veterinario, que, ay, ¿qué hacemos? Lo capamos. Atrévase. Yo vine fue para que le corte las uñas. Mire cómo me dejó. Oye, venía un tipo, venían los dos peladitos, hablando con el cunacuna. El cunacuna es un jeringoncio. Ya van a decir mamá, dicen macunama. Van a decir papá, dicen pacunapa. Y venían cantando una canción de Diomedes Díaz que se llama y que Señora Tristeza. Venían cantando y que decidí cunío hacerle un cancunato a mi triste cuneza. Porque triste cuneza fue quien se quedó cuní conmigo. Desde ese di cunía que tú te fui cunito y no regresé cuneza. Solo triste cuneza la que me ha correspondido cuní conmigo. Porque te fui cuniste sin decir cuní, me ni hasta luego cunejo. Y se encontraron con un viejito y que, ¡ey viejito! ¡Vie cunejo! No has comido cunío, arroz cunó con carne cuneya, huepané cunera. Y dice el viejito y que, ¡más hueputas serán ustedes! El nieto que estaba al lado le dijo, arao abuelo, ¿tú no ves que ellos te están hablando con el cuná cuná? Y dice el viejito, que lo que pasa es que tú no entiendes el inglés. Resulta que llega el tipo borracho a la casa. El tipo tenía un ojo de vidrio. El tipo acostumbraba que el ojo de vidrio lo cogía y lo metía en un vaso con agua. Como a las 3 de la mañana se levanta ese tipo con una sed. Cogió para la nevera. ¿A dónde agua? Cogió para el patio. ¿A dónde agua esa alberca? Llegó a la habitación y vio la... ¡Ay, pero si aquí lo que hay es agua! Se acostó. En la mañana se levantó, desayunó y arrancó para el trabajo. Cuando estaba en el trabajo le entraron unas ganas de depositar en una poza subterránea las manifestaciones dirigidas por el organismo. Entre paréntesis le dieron ganas de cagar. Y arranca ese tipo para el baño. Ay, ay. Nada, no pudo defecar. Y ese tipo comenzó a atar cabo y dijo, ah, esa vaina fue que yo me tomé y le pasó con agua y estaba el ojo de vidrio y me tapé. Esa vaina va a ser, cuando salga de aquí arranco con el médico. Cuando salió a la empresa, llegó donde el médico y le comentó, ah, doctor, lo que pasó es que yo llegué anoche borracho, amanecí, recordé un vaso con agua, me lo tomé, el ojo de vidrio, como que me tapé. Y el doctor, ah, bueno, pues desnúdase, póngase así en cuatrico. Se pone el man en cuatrico y cogió el médico la lupa. ¡Lupa! Y el tipo, ¿qué pasa, doctor? Y dice el médico, 20 años viendo jopo. Pero que un joco me vea a mí, yo esa vaina nunca la había visto. Bueno, resulta que el médico reúne a los estudiantes de... Yo como soy chiquitito, los estudiantes de medicina, y le dice, bueno, este es el último examen para que ustedes pasen como médicos profesionales. Vamos a entrar a la habitación donde están todos los muertos. Este examen es
es de estómago y de vista. Así que ojo, mucho cuidado, porque el que no se dé cuenta pierde el examen. De estómago y de vista. Y entraron al cuarto donde estaban todos los muertos. Los muertos. Pide el médico y se pone el guante. Estómago y vista. Le abrió las nalgas al difunto. Y los alumnos que... Todavía no lo han hecho y ya quieren vomitar. Estómago y vista. A ver. Y todo. Ninguno vomitó. Y dice el médico, de estómago están bien. Los que están mal es de vista. ¿Y por qué, doctor? Es que porque yo metí este dedo y me chupé el hueste. Muchas gracias.